Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del Consejo Municipal. Tomen asiento, por favor. Me informa el señor secretario municipal que comunicó don Humberto que no iba a estar presente en el Consejo hoy día, porque está siendo, tengo entendido, intervenido ya por su problema de la vista, así que esperamos que le vaya bien en su operación, ¿ya? Y lo segundo es que no hay acta, hoy día no alcanzamos a terminar el acta, entonces la dejaríamos pendiente de su aprobación para la próxima reunión y pasaríamos de tal manera al segundo punto, que hice relación con correspondencia, y comenzamos despachada. Por correspondencia despachada. Ordinario número 1577, antecedente no hay. Materia solicita reposición de veredas en el sector California Tomé. Tomé, 12 de octubre de 2017. De alcalde de Ilustre Municipalidad de Tomé, Eduardo Aguilera Aguilera, a subgerente zonal de Esbío, Ana María Lescano. Junto con saludar cordialmente, me dijo usted, en el contexto del programa Quiero Mi Barrio California, sector donde se han levantado proyectos mediante el financiamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en conjunto con este municipio y en colaboración de los vecinos del barrio. Dentro de estas obras se han efectuado diversas intervenciones que tienen que ver con el mejoramiento de veredas, las cuales los vecinos han agradecido enormemente, ya que han elevado en parte su calidad de vida, así como las mejoras que tienen que ver con la provisión y optimización de su vital servicio. Por lo anterior, es que vengo a solicitar a usted y a petición de los vecinos tenga atención en afinar, finalizar y reponer soleras en estos puntos correspondientes, detalles de obras que entendemos han sido producto de mejoras que han efectuado a sus redes, en consideración a que son proyectos recientes los cuales han sido largamente esperados por los vecinos del sector. Adjunto fotografías Curgier de los puntos en cuestión, además de fotografías de los sectores donde se han efectuado estas intervenciones. Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Se acompañan las fotografías correspondientes. Ordinario número 1601, antecedente no hay, materia remite lo que indica, tome 6 de octubre de 2017, de Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde, a señores concejales. Junto con saludar y en atención al Consejo Municipal de fecha 3 de octubre del presente, remito minuta de Comité de Pobladores sin Casa La Antena y el Comité de Pobladores sin Casa Lo Carmen, que contiene dictamen número 41809-2016, que es aplicable al Plan Seccional Textil Frutillares de Tome. Sin otro particular, atentamente, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Ordinario número 1602, antecedente, consultoría, estudio de factibilidad y diseño definitivo, mejoramiento Canal Legaña, Tomé, región del Biobío. Materia solicita asignación de recursos para ejecución de obras. Tomé, 6 de octubre de 2017. De alcalde, Ilustre Municipalidad Tomé, a director regional de obras hidráulicas, región del Biobío. Junto con saludarle, me permito solicitar a usted lo que se señala a continuación. El año 2009, la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región del Biobío asignó a la empresa consultora Siga Ingeniería y Consultoría S.A. la elaboración de la consultoría ALL-DP-332, Estudio Factibilidad y Diseño Definitivo, Mejoramiento Canal Legaña, Tomé, Región del Biobío. Ello surge luego de los episodios de lluvia ocurridos en el año 2006, los cuales dejaron de manifiesto la vulnerabilidad de las ciudades de la Región del Biobío frente a eventos de inundación de cierta intensidad, por lo que en su oportunidad fue declarada zona de catástrofe. La consultoría antes señalada arroja que en su globalidad el proyecto no es rentable, no obstante existen tramos que resultaron con rentabilidad, motivo por el cual se proponía ejecutar en primera instancia dichos tramos y postergar el resto de las obras en unos 5 años aproximadamente. Sabido es que el terremoto del año 2010 implicó que muchas obras que pudieran haberse ejecutado en condiciones normales, que debieron ser postergadas para destinar recursos a obras de reposición y reparación de los daños. Considerando el tiempo transcurrido, aproximadamente 7 años, y que la problemática de inundaciones se ha ido incrementando, es que se solicita asignación de recursos para la ejecución de parte de las obras del estudio de manera de minimizar los efectos de la lluvia. Si bien esto no será una solución definitiva, contribuirá a que los perjuicios y daños sean mucho menores. Esperando una favorable respuesta a lo planteado, saludo a usted, Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Ordinario número 1611-2017, antecedente no hay, materia envía respuesta que indica. Tomé, 6 de octubre de 2017. De Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde de la comuna Tomé, a Guillermo Mendoza Vega, subgerente de Asuntos Públicos, Bio Bio Norte, Empresas Arauco. Junto con saludarle cordialmente, me permito plantear situación de la Junta de Vecinos de Piscis número 17A, comuna de Tomé.
Esta Junta de Vecinos tenía una sede, la cual resultó totalmente destruida por los incendios ocurridos en el mes de febrero del presente año, la cual estaba instalada en terrenos de vuestra empresa, sector Estación Piscis, lo cual no contaba con formalización. A través de la Municipalidad de Tomé se están realizando gestiones con empresas privadas para reponer esta unidad vecinal. Sin embargo, se le solicita como requisito el respectivo comodato y otra figura legal que permita acreditar uso del terreno. En este contexto, nos dirigimos a ustedes a nombre de la comunidad para que se les otorgue autorización a ocupar una superficie de 400 metros cuadrados a fin de contar con el terreno para reponer la sede social Junta de Vecinos 17A de Piscis, el cual se ubica en calle O'Higgins sin número de Piscis, cuyo terreno se emplaza en el Fundo San José y que beneficiará a 45 familias aproximadamente. Adjuntamos carta que envió la Presidenta de la Junta de Vecinos con anterioridad. En espera de una favorable acogida, se despide atentamente Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde. Correspondencia recibida. Recibida. Ordinario número 1789, antecedente, reunión ordinaria de Consejo Municipal de fecha 3 de octubre de 2017. Materia consulta planteada por el concejal Oscar Canto en reunión ordinaria del Honorable Consejo Municipal. Tomé 6 de octubre de 2017, de director de tránsito y transporte público, al señor alcalde de Lucy Municipalidad de Tomé. A través del presente y de acuerdo a diversas inquietudes y consultas planteadas por el concejal señor Oscar Canto Garrido en reunión ordinaria del Consejo Municipal de fecha 3 de octubre de 2017, relacionadas con la adquisición e instalación de balizas peatonales, me permite informar a usted lo siguiente. Letra A. Se procedió a efectuar la respectiva licitación pública para la demarcación de dos paradas de buses, dos pasos peatonales, instalación de dos balizas y otros en Avenida Vicente Palacios, Comuna de Tomé, recibiendo de 6 ofertas. Letra B. Luego de reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas y de acuerdo a las propuestas presentadas, se pudo adjudicar la propuesta pública al oferente individualizado como Servicios Viales S.P.A., dado que se enmarca dentro del presupuesto disponible y obtiene la mayor puntuación de acuerdo a los criterios de evaluación contemplados en la licitación. Letra C. Por lo anterior, se está en el proceso de firma del Decreto Municipal de Adjudicación de Licitación a la empresa seleccionada. Al mismo tiempo, me permito informar a usted que el presupuesto para la adquisición de balizas peatonales para ser instaladas en calle Brasil con Maldonado es equivalente a un valor aproximado de 4.900.000 pesos IVA incluido. Lo anterior para su conocimiento de fines. Saludo a usted, Víctor Estay Díaz, director de Tránsito y Transporte Público. Tomé, octubre 12 de 2017. Señor Eduardo Aguilera Aguilera, alcalde de la Comuna de Tomé, presente. Distinguido señor. El Club de Adulto Mayor Esperanza Joven tiene el agrado de saludarle cordialmente a usted y hacerle esto una ocasión para expresar lo siguiente. Señor alcalde, habiendo concluido el 19º Campeonato Nacional de Cueca 2017, nuestro Club de Adulto Mayor desea felicitar a usted y por su intermedio las congratulaciones al personal que hizo todo el esfuerzo para las actividades que alcanzaran el pleno desarrollo en la organización, haciéndonos sentir como una verdadera parte anfitriona, así como manifestar lo manifestaron las distintas delegaciones que nos visitaron. Como también nuestro Club de Adulto Mayor Esperanza Joven hace relevante a la Oficina de Adulto Mayor a cargo de la señora Luisa Riquelme y a la señorita Joana Villarruel, que desplegaron toda la alegría y el encanto para que el campeonato resultara en el máximo de la calidad en la organización. Y tenemos la total convicción que ellos ya están pensando en el Campeonato Nacional del año 2018. Atentamente, Nelson Ortiz Serna, secretario, René Aguayo Castillo, presidente. Eso es. Copia de la correspondencia, entonces, para todos los miembros del Consejo. Nos sumamos a las felicitaciones que hace el Club de Adulto Mayor Esperanza Joven a nuestros funcionarios y a todos quienes estuvieron involucrados en el evento del Campeonato Nacional de Cueca del Adulto Mayor. Pasemos al siguiente punto, que dice relación con cuenta del alcalde. Recordarles que el próximo jueves, según acordamos, tenemos reunión extraordinaria, ¿eh?, por el tema de presupuesto. ¿Ya? ¿Ah? No, sí, 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 hoy día, pero les recuerdo, digamos. Y como se solicitó también para el martes de la próxima semana, o sea, para el martes 17, hemos invitado al director del Servicio de Salud Talcahuano, don Mauricio Jara Lavín, va a estar presente en el Consejo en conjunto con la señora directora del Hospital de Tomé, ¿ya? Para que ustedes estén al tanto. Bien, informarles que el día miércoles 4 concurría a la notaría en Santiago para hacer la firma del usufructo
que nos entregó la Fundación San José de la Dehesa para lo que va a ser la construcción de los muros de contención en la población San José, también, arriba en Tome Alto. Ya firmamos esa gestión que hicimos con la Fundación, nos entregaron a nosotros el usufructo para que el Servio pudiese ejecutar estos proyectos. Así que se concluyó ese trámite de manera positiva. Contarles también que en la misma ocasión me reuní con ejecutivos del Canal 13, ya Sebastián Sánchez, y, quien es el director de producción y la subdirectora, en estas conversaciones que hemos estado realizando con el propósito de la televisación del Festival de Dichato 2018, ¿ya? Es con uno de los canales que está más avanzado. Las conversaciones, el interés de parte de ellos es concreto. Están haciendo llegar el día de hoy una información al municipio porque se está estudiando la posibilidad de por un lado televisar las cuatro jornadas, por otra dos jornadas que podría ser el inicio o el final, o las dos primeras, las dos segundas. Eso se va a determinar de acuerdo a los antecedentes que nos van a hacer llegar hoy día para una próxima reunión. Lo que sucede ahí, y ustedes entenderán, que para un canal de televisión esta característica que tiene este festival de ser cuatro fines de semana significa tener instalaciones todo un mes en una localidad, ya tiene un costo elevadísimo. Entonces eso están lo están manejando ellos, pero una muy extraordinaria disposición, y esperamos entonces que en los próximos días ya concluir con ello, porque para dar paso también a las conversaciones ya y formalizar conversaciones más que nada con los canales regionales, ¿cierto? Ya llámese Canal 9, TVU, que ha manifestado también interés, y las radios también regionales, y obviamente los medios locales. Así que en los próximos días, ya concluida esa reunión, vamos a entregar también, y en el contexto de lo que también se ha solicitado, que realizáramos una reunión, ¿cierto?, por las actividades estivales, y en ese mismo contexto vamos a también entregar una información respecto a esta materia. El día viernes 6, después del acto que se realizó del Día del Asistente de la Educación, ¿cierto? Ahí hay imágenes. Que estuvo muy interesante este encuentro, donde además pudimos señalar, digamos, que de acuerdo a la información que me entregó el jefe de educación subrogante que estaba presente acá, como municipio hicimos la postulación de 31 funcionarios asistentes de la educación para que se puedan acoger a un plan especial de jubilación, que tanto lo han planteado durante tantos años, porque ellos no tenían derecho a ninguna indemnización, a ningún bono, y la gestión ha sido exitosa, ya, por lo tanto ahora estamos a la espera de saber cuándo podríamos disponer de los recursos, ¿cierto?, para que 31 de estas personas también se acojan a jubilación. Fue un acto emotivo, bastante importante, donde se destacaron también a funcionarios activos de cada uno de los estamentos, de las tres agrupaciones que ellos tienen, ya, y donde también reconocimos a una de las personas pasivas, por así decirla, ¿cierto?, que ya no están en labor, y que en esta oportunidad se reconoció a la señora Ingrid Fuentes Minimelli, por lo que fue también toda su trayectoria como asistente de la educación, para docente le llamaban en eso entonces, a todas estas personas que prestaron también durante muchos años función en la educación, ¿cierto? Así que un acto bastante importante. Y posteriormente, en horas de la tarde, se realizó la disco del adulto mayor, ¿cierto?, donde también los miembros del consejo estuvieron presentes, la señora Ruth, don Jonathan, don Hernán, don Oscar,
¿cierto? Estuvieron presentes y fue una bonita también jornada, ¿ya? Bastante interesante ver cómo ha crecido ese número del grupo de gimnasia importante, también la participación de los adultos mayores, de los hogares, ¿cierto? Que estuvieron presentes, fue bastante, bastante bueno. Y creo que fue una buena decisión también haberlo hecho en el gimnasio del liceo, que es más acogedor, no es tan grande como el gimnasio municipal. Así que felicitaciones también a todos quienes colaboraron para que esa actividad resultara como terminó siendo, ¿ya? Posteriormente a ello, acompañamos también en el velatorio de don José García Méndez, padre de un funcionario nuestro, de don Luis García Umaña, ¿cierto? Quien está encargado del estadio municipal. Le acompañamos también ahí en el servicio del velatorio en su hogar en Cerro Leire. Y acompañamos también posteriormente al Cuerpo de Bomberos de Tomé, en lo que fue el servicio religioso de Norberto Benimelistoro, ¿cierto? Que ustedes saben también que perdió la vida trágicamente en días de la semana pasada. Acompañamos también a nuestro superintendente y todos los bomberos de la comuna en esa actividad. Y el día sábado se realizó una muy buena jornada en el sector Esplanada, ¿cierto? El inicio de celebración de los 30, 35, dicen otros, años de la Esplanada de Tomé, organizado por el Comité, ¿cierto?, de Adelanto del Barrio Esplanada. También mucha gente participó, muy concurrido, muy novedoso, y ellos van a desarrollar actividades durante todo el mes, ¿ya? Y especialmente los fines de semana, los días sábados, para concluir con estas el día sábado 28, me parece que es, ¿cierto? Que sería el último sábado en que se van a realizar estas actividades. Señalarles que los felicitamos, y creo que a través de nuestra oficina de fomento productivo o la unidad que corresponda, se hace necesario también trabajar con ellos, toda vez que tuve especial atención de ver qué es lo que pasaba este fin de semana, ya largo fin de semana, viernes, sábado y domingo, y les puedo decir que difícilmente algún locatario podría decir que le fue mal, que no tuvo gente. Estaban todos los locales absolutamente llenos, ya. Y es más, el día de ayer pareciera ser que producto que el domingo fue realmente extraordinario para los locales, pensaron que no iba a ser un buen día, y ayer hubo una demanda tremenda que no pudo ser cubierta, ¿ya? Yo me encontré con familias que se tenían que retirar del lugar, ¿ya? Porque no pudieron ser atendidos, no dieron abasto por los locales, ¿ya? Y una situación también similar ocurrió con Cocholhue. En Cocholhue tenemos una complicación que se hace necesario también que conversemos ahí especialmente con los locatarios, los que tienen locales, a través de turismo, de administración o de IDECO, porque pude observar ayer también en el mediodía cómo colapsó Cocholhue. No había forma de ingresar de los vehículos, un desorden en lo que es estacionamiento de vehículos estacionados en los lugares que está señalizado que tiene prohibición, estacionado en ambas calzadas, ambos lados de la calzada. También fui testigo de que en uno de los locales se volvían muchas familias, no hubo forma de poderlo atender todo. Entonces yo creo que ahí pasa un poco también, porque a lo mejor se me ocurre, en el caso de Cocholhue, los propios locatarios deberían hacer un esfuerzo por colocar a alguna persona que pudiera estar ahí, ¿cierto?, indicando que no hay más espacio abajo, que se estacionen más arriba,
¿ya? Porque de esa manera no pierden todos, porque aquí cuando, con el desorden pierden todos sencillamente, pues las familias se regresan y se van a otro lado. Y posteriormente venían a Tomé y Tomé estaba colapsado. Así que ahí es una muy buena señal, nos alegramos por eso, pero si no nos ordenamos, va a ser un boomerang el tema, ¿ya? Estamos un poco distante todavía del inicio oficialmente de la temporada, por lo tanto va a suceder en estos fines de semana largos, vienen otros fines de semana largos también, puede suceder lo mismo y podrían estar dejando de ganar. Así claramente nuestros locatarios, por no estar bien organizados sobre ello, ¿ya? Sobre la materia. También comentar, porque creo que es necesario hacerlo, está don Juan acá, ya el sector de la explanada se vio hace días anteriores bastante ordenado el tema, ¿ya? Pero ayer, tipo 4 o 5 de la tarde, nuevamente estábamos invadidos, ¿ya? Por personas que vienen a hacer un comercio que no tiene nada que ver con el sector. Incluso me atrevo a decir que esas personas no tienen un permiso de nada, ¿ya? Por como los conoce uno, ¿ya? Y en horarios de la mañana, en el sector de la calle Manuel Mon, entre Maipú y Serrano, se ha ido instalando una persona también que hasta zapatillas, zapatos, vende de todo en la calle Manuel Mon, ¿ya? Y también tengo entendido que no tiene un permiso absolutamente de nada. Entonces yo creo que ahí, sobre todo los fines de semana, ustedes como unidad van a tener que hacer lo necesario de una conversa con el capitán, los comisarios que estén en ese momento también, para que los apoyen en eso, porque si no lo intentamos ordenar ahora, la verdad es que después se nos va a desbandar. Ya, yo creo que ahí hay que colocar un poco de atención en eso. Bueno, vamos a ver estas materias también prontamente en esta reunión que vamos a conversar respecto a las actividades estivales de la temporada 2017-2018, pero los comento para que se vayan tomando las medidas anteriormente para que esto funcione de buena forma, ¿ya? Y no presentemos una ciudad desordenada donde aparece cualquier persona, se instala en una pereda en una de nuestras calles principales y empiezan a vender de todo. Yo creo que ahí eso es algo que tenemos que observar, y es una inquietud que nos han planteado también quienes han ejecutado nuestras fiestas costumbristas, ¿ya? Que aprovechan estas personas estas instancias y se dejan caer porque de repente ven que pueden sobrepasar todo lo que significa control, ¿ya? Porque se ha hecho en algún momento y que después sencillamente se nos instalan. Así que algunos comentarios para que quede nuestra preocupación y vamos ordenando ese tema, ¿ya? Eso es lo que por el día de hoy, de lo más importante, digamos, y otras cosas respecto a la cuenta. Así que vamos a pasar al siguiente punto de la tabla, que dice relación con informe de comisiones. Tenemos informe de comisiones, está la de Hacienda, le vamos a pedir al secretario que por favor, o no sé si Jonathan, tú como, ¿sí? ¿Ya? Le dé lectura. Acta de Comisión de Hacienda del Consejo. El día 5 de octubre del 2017, siendo las 11:15 horas, en el salón de sesiones ubicado en el cuarto piso del edificio municipal, se reunió la Comisión de Hacienda y el secretario técnico subrogante da a conocer las siguientes modificaciones presupuestarias. Área de servicios a la comunidad, redistribución de gastos del programa de recuperación de barrios y espacios públicos por un monto de 1.000.000 de pesos para la adquisición de 2 betoneras. El representante de IDECO da a conocer detalles de la modificación recomendada por la comisión. Área de servicios a la comunidad, asignación de recursos al proyecto de mejoramiento de área verde en Avenida Werner con Enrique Molina por un monto de 50.000 pesos por reintegro de sueldo de personal de dicho proyecto, recomendada por la comisión. Área de servicios a la comunidad, asignación de mayores recursos para el programa de habilitación de áreas verdes por un monto de 1.000.000 de pesos para vestuario y calzado de trabajo para el personal a contrata en la temporada estival. El director de Ordenamiento y Medio Ambiente entrega mayores detalles de la modificación recomendada por la comisión. Área de gestión interna, funcionamiento interno, asignación de recursos a la cuenta de devoluciones por un monto de 3.516.000 pesos para reintegro de recursos a la subdere por proyecto financiado por esa entidad. El director de obras municipales informa detalladamente la situación recomendada por la comisión.
Se adjuntan todos los antecedentes de estas modificaciones. El secretario técnico subrogante informa además que existen a la fecha algunas solicitudes de subvención y algunas de ellas tienen fechas programadas para mediados de octubre, y por ello se informa para que la comisión esté informada, ya que se están requiriendo los informes de Secretaría Municipal y Control para que aquellas que reúnan los requisitos cuenten con visación del señor alcalde y las disponibilidades presupuestarias pudieran pasar a sala el martes próximo. Se nombra al Club Adulto Mayor de Tomé, la Preocupación Cultural Amigos de la Academia de Danzas Francisco Suazo, entre otras. Respecto de la agrupación cultural indicada, el director de control señala que viene a realizar las consultas en Contraloría y hay que estudiar detenidamente los antecedentes, y manifiesta también que el porcentaje de subvenciones especiales ya de más de 200%, por lo que urge modificar la ordenanza de subvenciones, situación que también señala el concejal Sandoval. Asistentes: Humberto Quesada Quesada, presidente; Larry Sandoval Lara, concejal integrante de la comisión; Manuel Quinteros Concha, secretario técnico subrogante; José Quinteros Concha, director de Administración y Finanzas; Luis Astudillo Lidro, director de Control; Osvaldo Arenas Merida, director de Obras Municipales; Carola Troncoso Busto, director de Ornato y Medio Ambiente; y José Roa Díaz, representante de IDECO. Siendo las 12:15 horas, se levantó la sesión. Firmado: Humberto Quesada Quesada, presidente de Comisión de Hacienda; Manuel Quinteros Concha, secretario técnico subrogante, Comisión de Hacienda. Eso es. Gracias, secretario. ¿Hay algún otro informe de comisión? ¿No? Ya. Pasemos al siguiente punto, entonces, que dice modificaciones al presupuesto municipal vigente. Buen día. Vamos a dar lectura a la primera modificación presupuestaria. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Comunitario, específicamente al departamento, la oficina URBE. El objetivo: la modificación presupuestaria del programa URBE se presenta para poder ejecutar proyectos pendientes y ayuda social demandada en el periodo. La necesidad de comprar dos betoneras nace ya que con la que se constaba en la unidad sufrieron daños por el desgaste natural del tiempo y el uso y la fecha, y solo cuenta con una para ejecutar al menos 6 proyectos mensuales. Los fondos para dicha modificación son provenientes de la cuenta 2204010, que corresponde a materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles, de los cuales 1.000.000 de pesos serán destinados para la creación de la cuenta 2905999, denominada maquinarias y equipos y otros. La justificación: la modificación corresponde a la compra de 2 betoneras para la unidad URBE para poder ejecutar los proyectos pendientes. Por tanto, el monto de la modificación corresponde a $1.000.000 de pesos. Absolutamente necesario para que pueda realizar su trabajo esta unidad, ¿cierto? Que nos apoya en todas las iniciativas que hay que hacer solicitadas por nuestros vecinos y agrupaciones. Don Jonathan. De acuerdo. Don Oscar. De acuerdo. Don Hernán. De acuerdo. Don Larry. De acuerdo. Señora Ruth. De acuerdo. De acuerdo. La segunda modificación presupuestaria también viene de la oficina URBE y corresponde a efectuar una modificación presupuestaria en programa PMU Empleo, periodo julio-diciembre del año 2017, abonando al proyecto Mejoramiento Áreas Verdes, Avenida Werner con Enrique Molina, Comuna de Tomé, Centro de Costos 190583, cuenta número 3102-004067, la suma es $50.000 pesos. Correspondiente a bono de alimentación pagado erróneamente a la trabajadora de este programa, doña Carolina Andrea González Leal. La justificación: la trabajadora aludida reconoció la situación anómala e hizo el reintegro correspondiente en caja municipal, según documento número 496977 e ingreso 2299071 de fecha 27 de septiembre del año 2017. Por tanto, el monto de la modificación corresponde a una redistribución de recursos por $50.000 pesos. Para regularizar entonces el reintegro correspondiente. Don Jonathan. De acuerdo. Don Oscar. De acuerdo. Don Hernán. De acuerdo. Don Larry. De acuerdo. Señora Ruth. De acuerdo. De acuerdo. La tercera ficha de solicitud de modificación presupuestaria corresponde a la Dirección de Ornato y Medio Ambiente. El objetivo: se solicita el traspaso de recursos desde el programa de ornato, conservación de canales y esteros y bajadas de agua lluvia de Tomé, código 170413,
al programa Habilitación de Áreas Verdes, código 170407, el monto de 1 millón de pesos destinado a la compra de implementos de seguridad para el personal de apoyo en mantención de espacios públicos contratado para la temporada estival, por lo que solicita además crear estas cuentas en el programa mencionado. Las cuentas de las cuales se solicita el traspaso se identifican a continuación. Cuenta 2202002, que corresponde a textiles y vestuarios por un monto de 700 mil pesos. La cuenta 2202003, que corresponde a calzado por un monto de 300 mil pesos. Estos recursos serán asignados a la creación de las mismas cuentas en el programa Habilitación de Áreas Verdes. La justificación. El programa de ornato Habilitación de Áreas Verdes cuenta con fondos destinados a la mantención de espacios públicos en general, incluyendo recursos para contratación de personal que apoye en las labores de mantención de espacios públicos, que en temporada de verano se ve incrementada por las labores de riegos y limpieza de jardines, prados, entre otros. Se contratan entre 10 a 12 personas aproximadamente desde el 15 de noviembre al 15 de marzo. Para esto se requiere crear una cuenta que considere recursos para la implementación de estas personas, ya sean zapatos de seguridad, vestuario, protectores solares, protección para el sol, guantes de trabajo, entre otros. El detalle del traspaso de recursos corresponde a adquisición de calzado de seguridad, 300 mil pesos, y la adquisición de vestuario adecuado de trabajo corresponde a 700 mil pesos. Por tanto, el monto del traspaso equivale a 1 millón de pesos. Don Jonathan. De acuerdo. Don Oscar. De acuerdo. Don Hernán. De acuerdo. Don Larry. De acuerdo. Señora Ruth. De acuerdo. Continuamos con la ficha de solicitud de modificación presupuestaria de la Dirección de Obras Municipales. El objetivo, se solicita suplementar la cuenta de devoluciones con motivo de realizar la devolución de fondos a la subdere del proyecto Obras Complementarias, Terminación Alcantarillado, sectores Chacra Alicia y El Esfuerzo, en Dichato. La justificación, corresponde a un proceso administrativo del contrato, a la confirmación de la inexistencia de la razón social en Servicio de Impuestos Internos y el registro en la Cámara de Comercio. Información final de la subdere que tanto el saldo y multa deben ser devueltos en su totalidad. Por lo tanto, el monto de la modificación corresponde a 3.515.112 pesos. Ya, para reintegrar entonces lo que ahí no está contemplado en un proyecto original tampoco, porque la verdad es que ¿qué hacer? Hay harto que hacer ahí, pero si no está considerado en el proyecto original y que en otro recurso hay que proceder a hacer la devolución correspondiente para salir ahí del listado de las observaciones que tenemos. Don Jonathan. De acuerdo. Don Oscar. De acuerdo. Don Hernán. De acuerdo. Don Larry. De acuerdo. Señora Ruth. De acuerdo. De acuerdo.